Hoy en Descubre Valladolid vamos a conocer la historia del monasterio de la Santa Espina. Fue declarado bien de interés cultural en el año 1931. Empezó su construcción en el siglo XII. Muchos han sido los avatares que ha sufrido este monasterio, incluso un incendio. Poco queda del edificio original. Hoy conoceremos más a fondo el monasterio de la Santa Espina. Es un monasterio de Císter que data del año 1147. En 1147 vienen aquí los monjes de la abadía de Claraval, en Francia, ¿verdad? De modo que este es un monasterio muy significativo para esta zona. Aquí intentamos dar la cultura cisterciense, ¿verdad?, a los que vienen aquí, completando otros que vienen a ver la naturaleza a través del embalse o bien a través de la granja, ¿verdad? ¿Quién mandó construir este monasterio? Estamos hablando del año 1147, como nos ha comentado. 1147, sí. En concreto, aquí estuvo un hermano de San Bernardo, San Nibardo, en concreto. Y eligió, ya sabéis los monjes, lo primero que buscan es la soledad, lo segundo el agua, y aquí se juntan las dos cosas, a través del río Bajoz, que pasa por ahí, ¿verdad? De modo que es significativo. Tiene la naturaleza, El río Bajoz está en estos montes Torozos, ¿De dónde viene Torozos? De la palabra trozo, Volviendo a lo que es el monasterio, le preguntaba, ¿quién mandó construir este monasterio? Ya digo, en concreto, San Bernardo, A través de su hermano, San Nibardo, De modo que este es un monasterio filial de Clairvaux, de la fundada por San Bernardo en Claraval, en la Borgoña francesa. ¿Qué implica que sea cisterciense? Bueno, sabéis que el cister no es más que una reforma de otra reforma de los benedictinos. Los benedictinos nacen con el lema ora et labora, reza y trabaja. La primera reforma del cister, en concreto, perdón, la primera reforma de los benedictinos, en concreto, se llama Cluny. Los clunacenses nacen para subrayar el canto gregoriano y la liturgia romana, ¿verdad? La segunda reforma sería el cister y la última reforma sería la trapa. La trapa de dueñas, por consiguiente, esos monjes en concreto están viviendo en un antiguo monasterio benedictino. ¿Por qué no están en la Espina? Porque llegaron tarde. Ellos se establecieron allí en 1891. En 1891 esto ya estaba ocupado. ¿Quiénes lo habían ocupado? Los niños huérfanos que vinieron aquí 3 años antes, en 1888. De modo que desde aquel momento esto es escuela. ¿Estamos hablando de un monasterio que tiene grandes dimensiones? Sí, tiene, vamos a ver, dos claustros significativos. Un primer claustro que se llama de la Hospedería, que data del siglo XVI, y un segundo claustro, concreto, que se recrea en el XVII. Pero antes de la recreación, ese fue un claustro cisterciense. Vais a ver allí, pues, arcos, donde combinan perfectamente el arco de medio punto con el arco apuntado. ¿Y de la parte original del siglo XII se conserva algo? Se conserva totalmente la sala capitular, Del antiguo claustro cisterciense solo se queda una pared, que es contigua a la sala capitular. Esa la veremos bien. Sí. En todos estos siglos de existencia, el monasterio ha pasado diversos avatares. Entre ellos hubo un incendio, ¿no?, que asoló el... Sí, en el siglo XVII, sí. Un incendio y en el que colaboraron muchísimo también los pueblos de alrededor, con los monjes.
De modo que ha habido colaboraciones significativas, sí. La desamortización de Mendizábal me imagino que también afectó notablemente al monasterio. No solamente la desamortización. Estos monjes durante la francesada estuvieron 4 años fuera, del 9 al 13. Durante el trienio liberal, 1823-20 al 23, también desaparecen. A la desamortización, pues llegan en 1835. En pública subasta pasa a manos de un ex ministro de Hacienda, un tal Cantero, no hace vida de la agricultura, se lo cede a un marqués, y muerto el marqués, la viuda es la que soluciona la papeleta social. Dona el monasterio y más de 1000 hectáreas para que aquí se dé instrucción a niños huérfanos. Esta es la viuda, doña Susana de Montes y Bayón, marquesa de Valderas, ¿eh? Y en la contraportada de este libro, de Javier Burrieza, pues en concreto, un tataranieto de esa señora intenta responder a una pregunta de la que yo no me libro ningún día. Oiga, ¿este centro hoy es público o privado? Y responde el tataranieto, en este proyecto conviven lo público y lo privado. Lo religioso y lo confesional sin problemas, y los 3 organismos que consiguen que el sueño de Dios perdure dan un ejemplo de armonía al resto de su país. Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, 6.º marqués de Valderas. Él es profesor del CEU en Madrid. Aparte del incendio, la de desamortización, en la época de la Guerra Civil también tuvo otro uso. Bueno, hay bastantes vallisoletanos que esto lo desconocen. Los dramáticos días del campo de concentración. ¿Quién estuvo aquí concentrado? Los republicanos, bajo el mando nacional, en concreto, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los salvadores de esta situación? Yo tendría que deciros que fueron los niños huérfanos. La Fundación Marqués de Valderas apostó para que la obra que se inició aquí en 1888 para atender a niños huérfanos siguiera funcionando. Y los hermanos de la Salle continuaron responsabilizándose de la animación del internado y parte educativa. Si hubiera claudicado cualquiera de los dos, esto hoy sería una ruina. Así se ha mantenido. O sea, que la educación salvó al monasterio en este caso. Y naturalmente. Javier Burrieza habla de que los niños huérfanos compartían el bocadillo con los prisioneros. De modo que se había creado un clima de convivencia. También tenemos un monolito en la parte exterior del monasterio que recuerda un momento histórico de Jeromín, ¿no? Sí. Bien, en estos Montes Torozos, dando visión al monasterio, fue donde Felipe II reconoce como medio hermano al vencedor de la batalla de Lepanto. En este momento, en la parte posterior al monolito, ¿verdad?, hay una leyenda muy significativa. En estos Montes Torozos, dando visión al monasterio, se le reconoce. Sabéis que don Juan de Austria, al principio, estuvo en Leganés. Su padre adoptivo se llamaba Jerónimo, de ahí que al niño se llamaba Jeromín, ¿verdad? Después pasó a Villa García de Campos bajo la tutela de Luis Quijada y Magdalena de Ulloa. La fachada de la Espina es del siglo XVIII. Pensad que la piedra que tenemos aquí no es una piedra granítica como la que tienen los abulenses, ¿verdad?, madrileños o gallegos, sino que es una piedra caliza. De modo que aquí los monjes están reconstruyendo continuamente. Vamos a hacer un repaso de arte románico, gótico, renacimiento, neoclásico. Esta es de arte neoclásico, es lo último que se hace. Es del siglo XVIII. Además, es una fachada inacabada. Vais a ver encima de la puerta, de abajo, ¿verdad? En concreto, hay 3 nichos para 3 imágenes que nunca han existido. Yo digo a los turistas que por favor no echen la culpa a los franceses porque están ya acabadas. Si se llevaron el retablo de alabastro, ¿verdad?, que hoy está en el Museo Marrés de Barcelona, de la cual la única imagen que tenemos relativamente cerca de aquí es la de San Cebrián de Mazote, una imagen de la Virgen de la cual nosotros aquí tenemos una copia. Aparte de la fachada de lo que es la iglesia, tenemos otra fachada que es la de la hospedería. La hospedería, ¿verdad? Sí, es esta, que es renacentista del siglo XVI. Hoy es la parte más noble de la escuela,
en concreto, ¿verdad? Ahí está dirección, secretaría, jefatura de estudios, laboratorios. En la interplanta está la comunidad de hermanos de La Salle, donde residen cuatro hermanos. Y en la parte baja, pues seminarios de agricultura, ganadería, viticultura y enología, aceites, paisajismo y medio rural. Es lo que se imparte aquí. ¿Por qué se llama este monasterio de la Santa Espina? Explíquenos esta parte de la historia. Lo veremos en la iglesia, Hay una capilla, del siglo XVII que guarda la reliquia de la Santa Espina. ¿De cuándo data? Del siglo XII, en concreto. La fundadora doña Sancha, cuando quiere fundar en Castilla, visita San Dionisio de París, donde reposan los restos mortales de las familias reales francesas. Allí en aquel entonces conservaban una parte de corona de Cristo que Carlomagno había traído de Constantinopla. Como las dos familias reales, española y francesa, están emparentadas, tiene la suficiente confianza como para pedirle al rey francés le conceda una reliquia que dé nombre al monasterio. Y es lo que se trae para acá y es lo que se da a venir. Este es un patio interior que está al lado del claustro de la hospedería, que data del siglo XVI, es renacentista. Los monjes inicialmente no tenían más que un claustro, el del fondo, que era cisterciense. En el XVI están viviendo un siglo de oro, en concreto. Los monjes veteranos daban muchísima importancia al claustro cisterciense, bajo, en concreto, ¿verdad? Penumbroso, y para interiorizar, para orar, etc. Pero en el XVI ya eran numerosos, ya no eran 3 ni 9 monjes, sino 56. Económicamente andaban bien, tenían 6.000 hectáreas de terreno. Entonces se permiten el hecho de hacer un segundo claustro que ya no es cisterciense, sino renacentista. Nos encontramos ahora mismo en el segundo claustro, que esta es la zona más antigua. Este es el claustro cisterciense. Lo que pasa es que en el siglo XVII este claustro se recrea, de tal manera que del primitivo claustro solo nos queda esta pared, la parte baja. Aquí hubo enterramientos de gente noble que donaban sus bienes para tener derecho a ser enterrados aquí. En cada uno de estos lucillos hubo enterramientos. En concreto, veis allí unos arcos determinados, ¿verdad? Los otros se han recreado. No sé si os fijáis que en el primer claustro no había enterramientos. ¿Por qué? Porque aquel claustro data del siglo XVI y en el siglo XVI no se estilaba esto. Los enterramientos son propios del periodo medieval, siglos XII, XIII y XIV, de modo que veis la realidad. El otro se añade en el siglo XVII. En el siglo XVII se levanta un cuerpo de altura y de modo que veis la realidad. Como consecuencia, vais a ver que en la iglesia se tapan las ventanas que daban acceso al Nerto, de modo que hoy día la iglesia es mucho más oscura que en el periodo medieval, precisamente por esa realidad. El cisterciense aquí lo veremos claramente en la sala capitular, que es lo único que se conserva perfectamente. La sala capitular es referente para lo que fue el primitivo claustro, del que no queda, ya digo, más que una pared. La sala capitular que está justo a su espalda es lo más antiguo que tenemos de lo que era el monasterio cisterciense de la Santa Espina. Sí, es lo que se conserva. Del primitivo claustro cisterciense que hubo aquí, solo se conserva esta pared. De ella íntegra, en concreto, la sala capitular, donde los monjes se reunían todos los días, abrían un libro, en concreto, ¿verdad?, la regla de San Benito, después escuchaban la plática del abad, etc. ¿Qué características tiene la parte que se conserva? ¿Cómo está estructurada? Pues es una... es cisterciense de transición del románico al gótico. Aquí tenéis un arco muy significativo, ¿verdad?, que combina perfectamente los arcos de medio punto con el arco apuntado. La
La sala capitular también tiene bóvedas de crucería, típicamente del gótico, en concreto. Detrás tendrían la huerta, no olvidéis la importancia de esos monjes a la hora. Encima tendrían sus dormitorios, con una escalera de acceso a la iglesia que le llamaban escalera de noche y otra de acceso al claustro que le llamaban escalera de día. Y después dos arcos muy significativos que dan acceso al claustro, que combinan perfectamente, ya digo, los arcos de medio punto con el arco apuntado. La sala capitular es de pequeñas dimensiones, toda abovedada y tiene muy poca decoración, no hay ornamentación, algo típico también de esta época. Exactamente, más que típico de esa época, típico del Císter, porque Cluny sí que tenía decoración, pero el Císter es mucho más austero. Cluny nace muy austero, vamos, Cluny nace en el siglo X, ¿verdad? Y son los grandes propagadores del camino compostelano francés. Lo que pasa es que Cluny I nace muy austero, pero Cluny II ya se introdujo el lujo y Cluny III aquello fue un desmadre. Como consecuencia viene la segunda reforma, que sería el Císter. Y la última reforma, la Trapa, en Dueñas. Bien, la capilla primera, dedicada a San Pedro, es el baptisterio de la iglesia y es la única que se nos conserva como románica. Las otras cuatro, románicas originariamente, la quinta se convirtió en gótica en el siglo XVI, perdón, en el siglo XV, y en concreto las tres centrales en renacentistas en el siglo XVI. Como colofón, ya habéis visto antes la capilla, la fachada del 18, que ya es neoclásica. ¿Qué importancia tiene el retablo? El retablo es sustituto de otro que se llevaron aquí los franceses en 1809. Este nos ha venido de la abadía de Retuerta, que se hizo en Miranda de Ebro, en concreto, de Marquina, ¿verdad? De modo que se trajo de allí. Aquí nos faltan, en concreto, una imagen de la Virgen, que se cambió de lugar, y después, en concreto, una imagen del fundador de los premosatenses, San Norberto, que también desaparece. Los otros permanecen tal como vino de Retuerta. Es una iglesia bastante oscura que, como antes nos ha comentado, en un lado están tapados los ojos, las ventanas que existían. Efectivamente, aquí únicamente nos entra luz por el lado sur. En concreto, hay unas ventanas, ¿verdad?, que conservan. En cambio, en la parte, en concreto, norte, veis que las ventanas están tapiadas. ¿Cuándo se ciegan algunas ventanas? Pues cuando se obcecan los humanos y las humanas. Estos monjes en el 17 se habían encariñado tanto del claustro renacentista que acababan de levantar sus monjes en el 16, que quieren levantar un cuerpo de altura al primitivo claustro que tenían bajito, estrechuco, de transición del románico al gótico. Y al levantar un cuerpo de altura, como veis, nos lo ciegan. No se nota esto en el claustro, pero sí se nota aquí. Las ventanas, como veis, dan la cantada como respuesta. Aparte de la oscuridad de lo que hablamos, también llama muchísimo la atención la vidriera, que además tiene una forma que no suele ser habitual. Lo más normal suelen ser redondas. Efectivamente, la orientación de la iglesia de este a oeste. Y por el oeste veis una vidriera muy llamativa. Llamativa en primer lugar por la geometría. Veis que es rectangular, cuando estaréis acostumbrados a ver por ahí muchos rosetones circulares. En segundo lugar, llamativa por la dedicatoria. Veis arriba, en la parte central, una corona de espinas. No olvidéis que estáis en el monasterio de la Santa Espina. Es una vidriera, regalo del marqués de Lozoya, en tiempo del ministro don Rafael Cabestany, que está enterrado aquí. Precisamente está el ministro y la viuda, que falleció bastantes años después. Sí, el ministro y su esposa, don Rafael Cabestany, ministro de Agricultura, que murió en 1958, no aguantó una inyección de contraste y muere sin ver coronada su obra y sin ver acabado de construir el pueblo de colonización. Y allí su esposa también, que muere en 1958.
1998. Estamos en lo que es la reproducción de la Casa del Labrador y no solamente la asociación. Aquí vinieron 9 hace 30 años, va a ser el año que viene, se presentaron 9 agricultores y entonces el que era director en aquel momento, el hermano Albino, que nos acompaña, les abrió las puertas y en las viejas instalaciones que tenía la escuela, que eran las cuchiqueras donde hemos estado, esto que era la quesería y la casa del capataz en la parte de arriba, y pues entonces ellos de ver por el campo, por las eras abandonados los aperos cuando llegó la mecanización de la agricultura, pues ese abandono pues les dolía verlo y entonces empezaron al abrir el hermano Albino las puertas a recogerse aquí. Después fueron ya arreglándose los edificios con la forma actual. En la época del consejero Pepe, don José Balín, pues se hizo donde estamos ahora. Posteriormente parecía que esto no cuajaba y lo hemos tenido que ir sacando adelante pues con más esfuerzo y buena voluntad. ¿Cuántas estancias tienen? Porque esta es la casa, pero está la quesería, está la panadería. La fragua, la sala de oficios, donde habéis estado, donde se reproducen los distintos oficios que había antes en el campo, en los pueblos. Reproducimos cómo era la vida en el campo, cuando se iba a lavar la ropa, que es como me dice la gente que se lo diga, las lavanderas. Después tenemos una reproducción donde está la evolución de la cocina del campo, desde que empieza con la cocina baja, como es esta que tenemos aquí. Después llega la cocina bilbaína, luego llega la cocina de gas y a terminar con la eléctrica. Es que aquí lo que pretendemos es el origen que ha tenido cada cosa. Igual nos ocurre con toda la maquinaria. La maquinaria actual está fundada en algo y es cuando se hacía a mano. Lo curioso es que entonces cada carretero de pueblo tenía su maqueta en la cabeza, no es como ahora. Y entonces nunca ves un carro igual que otro, como anécdota. Y otra dependencia importante que tenemos, que está también sin rematar, es una antigua harinera que había en Valladolid y por la donación de una familia la trajimos aquí. Y en vez de estar en 2 plantas, está en una sola. Tiene una zona que es también expositiva, que más me imagino que para el tema de los niños será muy didáctica, ¿no? Será todo bastante curioso para sí. Ellos, que la mayoría no han conocido estos oficios de los que estamos Efectivamente. Hablando. Efectivamente, es decir, hay una anécdota muy curiosa que nos pasó en la feria de muestras, y es que cuando vieron trillar con una pareja de mulas, me preguntó una niña, dice, ¿y las pilas dónde las lleva este aparato, que era un trillo? O sea, entonces aquí lo que se trata es de explicar eso. Y en el otra de las áreas que tenemos es la reproducción de una escuela rural, como eran las escuelas, con los aparatos de medir que había entonces, cómo se medían las cañadas, cómo se pesaban arrobas y los distintos pesos que se hacían. Me imagino que es importante que los niños conozcan lo que hacían sus abuelos. Efectivamente. De todas formas, es muy anecdótico cuando vienen con los abuelos, porque es que es eterno, vamos, no se cansan de explicárselo. Y eso es, vamos, es de un orgullo temeroso. ¿Cuál es la pieza más curiosa que puedan tener o más antigua? No sé si tienen alguna especialmente con un valor, aunque no sea un valor monetario, sino un valor a lo mejor sentimental, por lo que representan. Ya, es que ese valor le tiene para cada una de las personas que vienen, ese valor sentimental que tú dices. Como anécdota curiosa, tenéis ahí una puerta que es sobre la que está inmortalizado Miguel Delibes, cantidad de fotografías, cuando yo era un niño iba a cazar a mi pueblo. Pues esa es la puerta famosa donde aparece. Y luego, como anécdota muy curiosa, detrás de vosotros tenéis una cerradura, que es curiosísimo el mecanismo para abrir y cerrar que tenía. O sea que en cada pieza hay una historia. Es especial, ¿no? Sí, por lo que antes os decía, que es que no había un patrón, digamos, para hacer todas, ¿no? Sino
cada uno, cada artesano, cada carretero hacía su pieza. Y después, dependiendo de las regiones, de las zonas donde estuviesen, el carro es diferente. Es la escuela más antigua de España en general, la Escuela de Capacitación Agraria primera que hubo en España. Y se celebraron hace unos años los 125 años de antigüedad del centro y en principio es el centro más antiguo de España, no se puede explicar. ¿Qué estudios se imparten aquí? Aquí se dan cuatro ciclos, dos de ciclo de grado medio y dos de ciclo de grado superior. Se abarcan la rama agraria, donde estaría el ciclo de grado medio de producción agropecuaria y el ciclo de grado superior de paisajismo y medio rural. Y en cuanto a la rama de industrias, sería ciclo grado medio de aceite de oliva y vinos y el ciclo grado superior de vitivinicultura. ¿Ha cambiado mucho los estudios desde entonces hasta ahora, me imagino? También los ámbitos en los que se trabaja son diferentes a los que se impartían. Bueno, originariamente este centro era una escuela rural para hijos de agricultores, para huérfanos de agricultores o gente humilde de la zona. Luego, posteriormente, se hizo cargo de él el Ministerio de Agricultura y pasó a dar cursos de capacitación, tanto agraria como mecánica, como ganadera. Y luego ya, con la evolución del tiempo y la evolución de la formación profesional, se dio la formación profesional de primer grado y segundo grado y, posteriormente, ahora mismo estamos dando grado medio y grado superior de esas dos ramas. Más o menos cada año, ¿cuántos alumnos pasan por estas aulas? Aproximadamente 150 de la enseñanza reglada, pura y dura, de formación profesional, y luego unos 30, 40 alumnos de la formación profesional ocupacional dependiente de empleo del ECIL. La educación en el caso del monasterio de la Santa Espina es lo que ayudó a que este monasterio no desapareciera, ¿no? Sí, este monasterio al fin y al cabo estaba mantenido con medios privados por parte de la marquesa de Valderas y demás, y al final pues obviamente era una cosa. Es un monstruo de edificio y es muy difícil de mantener. Gracias a que se implicó el antiguo ministro de Agricultura, el don Rafael Cabestany, se implicó, montó aquí la escuela y gracias a eso se ha mantenido. Si no, esto no sería viable en este momento. Descubre Valladolid, hemos conocido un poquito más la historia del monasterio de la Santa Espina. Ha sido la primera escuela de capacitación agraria del país. Hemos recorrido el monasterio, las aulas de formación y también hemos visto lo que tiene aquí la Asociación de Amperos de ayer.